La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, buenos días y mejores que van a ser para todos los que se vayan hoy de vacaciones. Viene ya la Semana Santa, la Dirección General de Tráfico prevé 16 millones y medio de desplazamientos por carretera. La primera parte de esta operación especial de tráfico va a comenzar esta tarde, entre hoy y el domingo. Se esperan más de 4 millones de viajes. Además va a hacer sol en general este fin de semana, hoy prácticamente de verano ya, con casi 30 grados en Andalucía y en el interior de la península. Y es precisamente este buen tiempo lo que puede mejorar aún más los datos de ocupación hotelera que ya prevé el sector, sobre todo entre el próximo miércoles y el domingo de Resurrección. Se esperan más reservas a última hora. Gillian Ayala, buenos días. Hola, buenos días. Ahora la ocupación está de media en más del 80% y eso es ya más que hace uno y dos años. Y eso aunque los precios han subido de forma considerable, sobre todo en los hoteles, Carlos Sevilla. Esta Semana Santa los hoteles son, según los estudios, entre un 5 y un 13% de media más caros que el año pasado, aunque en Málaga, Sevilla o Canarias las subidas superan el 20%. Y a pesar del encarecimiento de las habitaciones, los hoteleros esperan un 13% más de ocupación que en 2022. Jorge Marichal es el presidente de la patronal CEAT. Las previsiones, sobre todo para los días fuertes de Semana Santa y ese fin de semana, están en torno al 85%. También esperamos hasta saber si nieva, hasta ver si vamos a tener muy buen tiempo para hacer esas reservas de última hora, que pueden hacer que todavía esa ocupación prevista suba algunos puntos, lo cual también sería una gran noticia. Según los datos de Randstad, esta Semana Santa va a generar 116.000 contratos en el transporte, la hostelería y el entretenimiento, un 18% más que hace un año. La Semana Santa, estas vacaciones son para muchos la gran noticia del día a esta hora, un día en el que vuelve a haber mucha política, Puigdemont mediante, y está también lo de la Real Federación Española de Fútbol. En la República Dominicana sigue Luis Rubiales, hoy van a pasar a disposición judicial algunos de los que están aquí, dos de los detenidos por los presuntos contratos irregulares en la Federación cuando Rubiales era el presidente. Los que pasan a disposición de la justicia hoy son el asesor jurídico externo de la Federación, Tomás González Cueto, y Ángel González Segura, directivo de la empresa de construcción Gruconsa, que fue la que llevó a cabo las obras del Estadio de la Cartuja de Sevilla para que albergase partidos de la Eurocopa del 2020 y las finales de la Copa del Rey hasta 2024. Hoy la Guardia Civil va a seguir con los registros en la Federación, busca también documentos sobre los contratos para organizar esa Supercopa que fue en Arabia Saudí. Y sobre esto, el secretario de Estado para el Deporte ya pone en duda, Sampe, la continuidad de este torneo en Arabia. Sí, lo dejaba claro ayer en declaraciones exclusivas a la cadena SER. Si los contratos son irregulares y se demuestra, no va a seguir yendo la Supercopa a Arabia. Y han sido dos días en los que los registros han convivido prácticamente pared con pared con los entrenamientos de la selección. Asusta un poco la naturalidad con la que Rodri, el jugador del City, hablaba ayer de lo sucedido. Es una mala noticia, todo lo que sea tema de investigaciones, tema de detenciones, no es algo agradable, pero bueno, ya no. Nosotros, sinceramente, llevamos ya un tiempo con muchas cosas extradeportivas. Nos hemos convertido en especie de expertos, ¿no?, en lidiar con este tipo de situaciones. A todo esto, España juega esta noche amistoso en el Estadio Olímpico de Londres a las 9 y media contra Colombia. Además, Dani Alves ha pasado esta noche en la cárcel después de que no pudiera ingresar ayer el millón de euros que le pedían de fianza. Y dos de las estrellas del fútbol brasileño de este siglo han tenido como destino la cárcel, los dos culpables de violación. Otro sí, Neg, exactamente. Ese vehículo acabó de llegar. Porque además de Alves, Robinho ha sido detenido esta noche. Estamos escuchando el momento en el que entraba en comisaría. Ha sido en Brasil, donde se refugió después de haber sido condenado en Italia a 9 años de prisión por participar en una violación grupal. Moltes gràcies. És per això que he decidit presentar-me a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. Y la política que pasa esta mañana por este sonido, este nombre propio, el de Carles Puigdemont, que confirma lo que por otra parte ya se esperaba, que será el candidato de Junts a las catalanas del 12 de mayo. El expresidente lo apuesta todo a esa fecha y no se va a presentar a las europeas de junio. Dice que lo hace para restituir, decía, la presidencia de la Generalitat y culminar el proceso independentista. Crec que no m'equivoco si afirmo que la majoria de tots nosaltres compartim la idea que la millor proposta per correspondre a les esperances de tanta gent, a les vostres esperances, seria, deixeu-m'ho dir així, de dur i de clar, una candidatura unitària. Una candidatura unitària, dijo en la manera que tuvo de lanzar esa OPA Esquerra para unir, decía él, el independentismo.
bajo su paraguas, claro, encabezándolo él. Propone Puigdemont una lista conjunta de los dos partidos para el 12 de mayo bajo su liderazgo, algo que los republicanos ya han descartado. Puigdemont asegura que volverá a Cataluña si consigue una mayoría para ser investido presidente. Desde el gobierno central, Pedro Sánchez cree que los catalanes necesitan pasar página y un nuevo liderazgo. Creo que la democracia lo que apuesta al final es por mirar hacia adelante, no por mirar hacia atrás, y en fin, el candidato Puigdemont no deja de ser un candidato que ya se presentó en el año 2021, creo recordar, y en el año también 17, perdón, ¿no? Y desde el Partido Popular, quien es todavía líder del partido en Cataluña, ya veremos si su candidato, Alejandro Fernández, responde que ellos seguirán defendiendo la Constitución. Aunque con referencias también a Pedro Sánchez. Vamos a seguir plantando cara a todo aquello que tú significas. Es normal que estés eufórico, no es para menos. Tienes sometido, humillado y chantajeado a todo un presidente del Gobierno de España. Es viernes 22 de marzo. A mí lo que me gustaría es que abandonaran esa política de la confrontación, esa política de la división. Que el origen de esta crispación es la no aceptación de los resultados de las elecciones. Pues por la parte que nos toca, moderaremos. Hemos visto a ministros gritar en el hemiciclo, vienen aquí a gritar e insultar a la oposición, y creo que eso es muy mala idea y muy mal lema. Es la reflexión en torno a la crispación que hemos presenciado esta semana en el debate político, que ayer se trasladaba todavía a los pasillos del Congreso con estas reflexiones de los mismos responsables, portavoces de los portavoces políticos, sobre la crispación que sale y el tono que sale del Congreso. Esta semana hemos vivido una sesión de control especialmente dura, con ese cara a cara entre Sánchez y Feijóo a cuenta de los casos de corrupción por la compra de mascarillas, por la amnistía, por la campaña de bulos y señalamiento del jefe de gabinete de Díaz Ayuso contra periodistas. Un tema sobre el que Feijóo intenta ahora pasar de puntillas y desviar un poco el foco al PSOE. Que en las conversaciones privadas entre periodistas cada uno tendrá su propia opinión, pero lo que desde luego el gobierno no puede es pedir responsabilidad por estos asuntos cuando muchos de sus colegas periodistas que están en la tribuna del Congreso de los Diputados han sido descalificados por el jefe de comunicación del Partido Socialista Obrero Español. En el Congreso ya se ha constituido por su parte la comisión de investigación para analizar los contratos de las administraciones durante la pandemia, para determinar si hubo alguna otra irregularidad. Por ahí centra su discurso el PSOE, porque el PP no votó a favor de esa comisión. Y con la amnistía van a apretar los populares. Hoy se va a constituir, de hecho, en el Senado la comisión que va a tramitar la ley, con la munición que tiene el PP, de momento, de las últimas horas, es ese informe del Poder Judicial que coincide con el de los letrados del Senado y que considera que la norma es inconstitucional. Y a todo este panorama político se suma también la situación interna en Sumar. Que será noticia este mismo fin de semana. Mañana la coalición va a celebrar su primera asamblea, aunque hay algunos temas en los que no hay consenso, como la prostitución, por ejemplo. Yolanda Díaz todavía no ha sido capaz de unificar las voces corales que tiene Sumar. José Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Dentro del gobierno, ya sentados como grupo parlamentario, Sumar quiere seguir creciendo orgánicamente y este sábado va a celebrar su primera asamblea, uno de los eventos políticos del año según fuentes de la dirección. Será una jornada maratoniana donde diputados y ministros de Sumar van a participar en diferentes actos para discutir su modelo político y organizativo. El primero partirá de principios como el antirracismo, el laborismo, el ecologismo o el feminismo. Dejan para más adelante cuestiones sin una postura todavía definida, como es por ejemplo la prostitución. Para su portavoz, esta asamblea marca un antes y un después para Sumar. Llegamos a la asamblea con la maquinaria de Sumar en marcha y a todo gas, y en plenas condiciones para afrontar este ciclo electoral. En lo referente al organizativo, Sumar va a proclamar su nueva dirección encabezada por Yolanda Díaz, Ernest Urtasun o Íñigo Errejón, entre otros. Esta dirección tendrá una cuota de poder del 70%. El 30% restante será para los partidos, pero tras algunas discrepancias sobre este reparto, finalmente las formaciones aliadas tendrán más peso en las futuras direcciones autonómicas. La crisis humanitaria en la Franja de Gaza es ya insostenible, incluso para Estados Unidos, aliado histórico de Israel. Por primera vez, Washington va a pedir en Naciones Unidas un alto el fuego. Algo que contrasta mucho con todas las ocasiones en las que vetó una resolución conjunta de tregua en el Consejo de Seguridad de la ONU. Poco a poco la Casa Blanca ha ido cambiando su discurso, no está de acuerdo con la estrategia militar de Netanyahu. Y esta misma madrugada, decenas de personas se han manifestado en los alrededores de la casa del primer ministro de Israel para pedir que convoque elecciones. Vemos cómo crece también el descontento dentro de Israel, Bayo, con la gestión de su gobierno. Sí, la presión a favor de un alto el fuego en Gaza no deja de acumularse, y aunque el gobierno israelí por ahora no da señales de ceder en su ofensiva, parece que su principal aliado, Estados Unidos, sí empieza a virar su postura y ahora se muestra a favor de un cese de las hostilidades. El secretario de Estado, no
norteamericano Anthony Blinken confirmaba ayer que Washington va a llevar este mismo viernes al Consejo de Seguridad de la ONU una resolución en la que por primera vez va a exigir ese alto el fuego inmediato en la franja, tras haber vetado, eso sí, tres resoluciones anteriores que pedían lo mismo. Se mueve Washington y también lo hace Bruselas. What's happening today in Gaza is the failure of humanity. Con Josep Borrell asegurando que lo que sucede en Gaza es el fracaso de la humanidad. Lo decía a la entrada de un Consejo Europeo en el que los 27 instaron ayer a Netanyahu a no entrar en la ciudad de Rafah, aunque se quedaron lejos de exigir el alto el fuego que promovían España, Bélgica e Irlanda. Bueno, y es relevante precisamente en Estados Unidos una noticia, en este caso del ámbito económico, empresarial, la demanda que la administración de Biden ha interpuesto contra Apple. Por crear un monopolio en el mercado de la telefonía con el iPhone, esta demanda es el primer gran esfuerzo antimonopolio contra Apple de la administración de Joe Biden, porque cree su gobierno que el poder de la compañía está empeorando los productos de sus competidores y las posibilidades que tienen de entrar y de mantenerse en el mercado. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Así es, acusan a Apple de haberse convertido en el líderes del mercado, ahogando a sus competidores y violando las leyes antimonopolio. Not by making its own products better, but by making other products worse. No lo han logrado mejorando sus productos, sino empeorando los de la competencia, argumentaba el fiscal general Merrick Garland. Y es que, según el Departamento de Justicia, los rivales que crean aplicaciones o servicios para teléfonos inteligentes lo tienen más difícil y más caro también para ofrecer una calidad similar a la de Apple. Lo hacen, según la demanda, restringiéndoles el acceso a su tecnología, y eso resulta videos are pixelated and grainy. En vídeos más pixelados o conversaciones no encriptadas. En definitiva, en una peor experiencia para la gente, generando una mayor dependencia hacia el iPhone, algo que Apple ya ha negado en un comunicado. Una demanda similar a la que se enfrentan otros gigantes como Google o Amazon, y que forma parte de la lucha del gobierno de Joe Biden contra el dominio de estas grandes tecnológicas para garantizar la libre competencia. Momento para saludar a dos compañeros de dos de nuestras emisoras. En Aragón está Pepe Las Marías. Hola, Pepe, buenos días. Hola, buenos días. En Canarias, Andrea Expósito. Andrea, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Pepe, empecemos contigo porque las redes sociales han permitido reconstruir una historia de amor, pero que es de hace un siglo. Sí, y todo arranca con una publicación en Twitter, o en X, de un hombre, se llama Fernando Siles, contando la historia de su tía abuela Florinda, que en los años 20 del siglo pasado era novia de Jesús, un joven que, por desgracia, murió a los 27 años de una pulmonía. Fernando encontró fotos de Jesús en un álbum de Florinda, pero no sabía su apellido. Las redes sociales obraron el milagro y pudo saber quién era el novio de su tía abuela, ojo, gracias a la universidad. Y la gran confirmación vino cuando el archivo de la Universidad de Zaragoza me envió la ficha de Jesús Llanas, y la foto de la ficha era exactamente la misma foto de la misma persona que nosotros teníamos en casa. Entonces apareció el apellido, y cuando apareció el apellido ya sí que fue más fácil. La historia saltó a la prensa y en Huesca una sobrina de Jesús vio la foto y se dio cuenta de que hablan de su tío. Las dos familias han puesto en contacto y pronto se verán para hablar de una historia de amor que, por desgracia, José Luis, no tuvo un final feliz, claro. Sí, pero mira, qué increíble, casi un siglo, bueno, más de un siglo después. Andrea, los aeropuertos de Canarias que tienen los pasajeros más conflictivos. Sí, según el balance anual de la ESA, Tenerife Sur registró 189 denuncias por pasajeros conflictivos a bordo, pero es que este no es el único aeropuerto canario que destaca en ese balance. En total son cuatro los que figuran en el top 10: Gran Canaria en el puesto 7, Lanzarote en el 8 y Fuerteventura en el 9. Ninguna sorpresa en realidad si recordamos esas imágenes recurrentes de pasajeros de vuelos, sobre todo procedentes del Reino Unido, en los que se bebe demasiado alcohol y protagonizan auténticas batallas campales en pleno vuelo. Según la Ley de Seguridad Aérea, las sanciones pueden oscilar entre los 60 y los 45.000 euros, aunque parte de ellas se quedan sin efecto. Escuchen. El problema que había en determinados países es que no había jurisdicción. Es decir, imagínate que yo voy de Madrid a Buenos Aires y me tengo que meter pues en un cierto país, o por ejemplo, te iba a decir, pues en Venezuela, ¿no? Entonces, al no tener jurisdicción este país, pues este pasajero queda sin una denuncia. Y es que solo el 33% de los países han firmado el denominado como Protocolo de Montreal, que es el que sirve para sancionar. Y aún tengo unos segundos, Pepe, para que me cuentes la historia de este ladrón que tiene una orden de alejamiento del tranvía.
Sí, sí, del tranvía y de las paradas, ¿eh? Este delincuente tiene 51 años y con su compinche de 38 trabajaban perfectamente coordinados en el tranvía. El más joven utilizaba el método que en el argot policial se llama de la muleta. Se ponía una americana, una chaqueta en el antebrazo, se acercaba a las víctimas y metía la mano en sus bolsos para robar móviles y carteras. Este le pasaba el móvil al otro, que enseguida se bajaba del tranvía. Fueron detenidos los dos. Claro, el más joven tenía solo un antecedente por un hecho similar, pero el de 51 tenía un gran currículum, ¿eh? 20 antecedentes por robos de este tipo. ¿Qué ha hecho el juez? Le ha prohibido que se acerque al tranvía y a las paradas. Y por supuesto, José Luis, de subirse al tranvía ni hablamos. Ni hablar, ¿no? Claro, y así se evitan los robos. Pepe, Andrea, muchas gracias, buen fin de semana. Adiós. Hasta luego. Viernes, saben que los viernes nuestra recomendación cultural de cada día hasta ahora es ir al cine y Pepa Blanes nos va a contar ahora los principales estrenos que podemos ver ya este fin de semana en la cartelera. Pepa. Cine europeo y cazafantasmas, así va la cartelera esta semana, y es que vuelve la secuela del éxito ochentero que nos traslada de nuevo a las calles de Nueva York con Paul Rudd y, ojo, Bill Murray. Con el poder de matar de puro miedo. O sea, que te mata del susto. El francés Xavier Legrand nos propone un drama con muchos giros de guión para hablar de la familia y la violencia de los hombres contra las mujeres. ¿Hay algo ilegal o tienes alguna historia oculta? Por otro lado, la directora austriaca Jessica Hausner nos sumerge en los peligros de los falsos gurús nutricionales que pueblan Instagram en Club Cero. Es una película que estuvo en Cannes, una perturbadora metáfora de las redes sociales y las dietas. El cuerpo inicia un proceso de autolimpieza. Si no recibe ningún alimento durante un largo periodo de tiempo, las células empiezan a desechar residuos innecesarios y a renovarse. Vuelve Antonio Chavarrías, director español, y lo hace con una película sobre la mal llamada Reconquista, donde una abadesa llega a unas tierras fronterizas para cristianizar y repoblar los campos. Estáis en una abadía y no en una prisión. Podéis marchar si lo deseáis. Y una última propuesta, cine argentino, no se pierdan la comedia Clorindo Texta. Es una original propuesta sobre la memoria, la paternidad, que dirige Mariano Llinás. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.